O sea, pero en esta reconceptualización de lo que es el proyecto de reforma de salud, que ahora se convierte en Mi Salud, en la parte que tiene que ver con las salas de emergencia, ¿ustedes se han asesorado, por ejemplo, con emergenciólogos? Bueno, en el Que uso, son los titanes de la llanura en esta especialidad en Puerto Rico. en el desarrollo de la propuesta, sin duda utilizamos diferentes recursos, tanto internos de la agencia como externos, diferentes profesionales de salud. Y sin duda, una de las áreas que había que atender era sobre el uso de las salas de emergencia. No hay duda que las salas de emergencia muchas veces son sobreutilizadas. Y basado en eso fue que expandimos el concepto de darle mayor acceso a través de las oficinas de médicos primarios, porque si bien es cierto que hay muchas situaciones que ameritan visitar una sala de emergencia, hay muchas otras condiciones O que sea, que pueden la ser clave es que atendidas. la gente vaya a las salas de emergencia para las emergencias. Es correcto, es correcto. Y no inunde como ahora las salas de Es emergencia. correcto. Entonces, tengo entendido que para eso ustedes van a habilitar algo que se llama teleemergencia. Sí, teleemergencia es un concepto que, aunque no es nuevo en la industria de salud, en el área de seguro, es el mecanismo donde, a través de una línea libre de costos, se le permite al beneficiario llamar para orientarse sobre diferentes situaciones de salud. Y la intención es que el beneficiario o la persona pueda tener más información y decidir qué servicio es el más apropiado para él. ¿Y qué tipo de servicio tú vas a encontrar en teleemergencia? Bueno, ahí se le pueden orientar sobre las facilidades que están disponibles a través de sus médicos primarios. También se le puede ofrecer información sobre facilidades de servicios de salud que están disponibles. Y en este nuevo concepto de Mi Salud, lo que hemos desarrollado es un mecanismo para que cada vez que nuestros beneficiarios de Mi Salud llamen, automáticamente